Hola chicos, muy buenas. Como ya os había dicho, a partir de 1 de enero, la nueva web de Fotoescalera estará disponible. En realidad ya estaba disponible un poquito antes, porque iba trabajando en ella, pero aún así estaba abierta. En este video os quiero presentar la web y mostraros más o menos cómo funciona y cuál es la idea detrás de esta web. ¿Por qué hago una web ya que hay un canal de YouTube y todo eso? Bueno, en primer lugar quería agradecer por la ayuda que he recibido por parte de dos chicos, Felipe y Martín, que me han ayudado con la instalación de la web y el diseño básico en su principio. Y a partir de entonces yo empecé a meter información, que es prácticamente lo más importante de esta web. Y como podéis ver, pues no es nada complicada. O sea, parece que no es gran cosa. En el futuro voy a añadir algunas cositas más de Twitter y tal. Pero de momento me he enfocado más que nada en hacer la estructura básica de la web. Y es lo que os voy a mostrar ahora mismo. Bueno, aquí tenemos la página principal donde de vez en cuando pues voy a publicar algunos anuncios. Y las noticias también aparecen aquí. Se van cambiando o directamente podemos entrar en noticias. Son noticias relacionadas prácticamente con la web y con el desarrollo del proyecto de Fotoescalera. Por cierto, gracias a todos por los comentarios que he recibido. Hasta ahora en esta página que todavía no estaba públicamente abierta, pero la gente ha entrado y me ha dejado un montón de comentarios buenos y tal. Bueno, lo más importante, una de las cosas más importantes de esta web es el apartado de vídeos de YouTube. ¿Por qué? Pues porque buscando en YouTube, sí, hay listas de reproducción, pero a la gente no le resulta tan fácil encontrar la información. Por lo cual he decidido subir aquí todos los vídeos, integrarlos en esta web y hacer como categorías para que cualquiera pueda encontrar lo que le interesa. Por ejemplo, de crítica rápida. No tengo todavía todos los vídeos metidos. Voy por partes. Pero la idea es esta, de tener una lista con todos los vídeos de un cierto tema, ¿no? Aquí tenemos diferentes apartados, retoque de la semana, crítica rápida, los reviews que he hecho de diferentes objetivos, servicios de fotografía y cosas. Bueno, aquí tengo metido casi todo. Pero como veis, son muchos vídeos, son alrededor de 300 vídeos que ya hay en el canal. Y muchos de estos vídeos, incluso los suscriptores del canal no los han visto. Sin embargo, son bastante importantes. Entonces, digamos, 80% de las preguntas a las que contesto son preguntas a las que ya he contestado en muchos de estos vídeos. Por lo cual, creo que es útil tenerlos así de bien organizados. Para que cualquiera pueda encontrar lo que le interesa. También tengo los vídeos relacionados con Lightroom que he hecho. Y bueno, el apartado más grande y más vacío de momento es de los tutoriales. Que en los próximos días pues iré rellenando. Porque lo estoy haciendo por orden cronológico. Me lleva mucho tiempo porque hasta ahora en vez de meter información lo que he hecho es pensar en la estructura y cómo hacerlo mejor. Entonces pues he llegado a la conclusión de que lo mejor es tener las cosas de tipo lista, como aquí, para ver bien los títulos y de esta manera orientarnos. Aparte de esto, claro, podemos buscar. Tenemos un buscador bastante bien diseñado. Por ejemplo, revelado de Lightroom. Le damos a buscar. Y nos sale Lightroom 4, revelado y edición de fotos. Lightroom versión 4, que también se menciona algo.
No, pues como veis es bastante útil porque cualquiera que entre, en vez de buscar, por ejemplo, si no sabe exactamente en qué apartado tiene que estar el vídeo que necesita o el tema que necesita encontrar, pues lo puede buscar aquí. ¿Vale? Entonces ha sido bastante útil crear el buscador. Bueno, aparte de los vídeos que poco a poco yo iré subiendo en la página. Tenemos un apartado de contacto que es para contactar con el equipo de Fotoescalera, pero por favor no usen este formulario de contacto para hacer preguntas relacionadas con fotografía, porque para eso tenemos el foro y también la página de Facebook donde podéis dejar vuestros comentarios y preguntas. Contactad por medio de ese formulario, siempre y cuando se trate de otros asuntos y no concretamente preguntas relacionadas con la fotografía en sí. Aparte de esto, lo último que os voy a enseñar en este vídeo es el apartado de tienda. El apartado de tienda es un experimento, una cosa que se me ha ocurrido a mí hace poco, perdón, en el que yo no tengo por objetivo vender muchas cosas, ¿no? Y hacer una tienda grande. Mi objetivo es vender cosas que he visto que son interesantes para la gente y que son difíciles de conseguir. Por ejemplo, las fundas de objetivos, tenemos unas pequeñas que son para el 50 milímetros 1.8 o 1.4 o 1.2, caben perfectamente dentro. Entonces, aquí también hay un vídeo en el que, bueno, el vídeo que habréis visto probablemente, que es el review de esta misma funda. Entonces, ahora como es en periodo de prueba, la tienda de Fotoescalera pues es todo manual. Entonces, yo lo que hago es comprar este material y enviarlo. En el precio está incluido el precio real del material. Los gastos de envío para España, de momento lo estamos haciendo solo para España, y alrededor de 1 euro más que he añadido para los gastos que tengo yo, para ir con el coche, comprarlo, buscarlo, llevarlo a correos y tal, pagar el sobre y todo esto. Entonces, si alguien quiere, por ejemplo, este artículo, tiene que pinchar en pedir artículo, y es un formulario muy parecido al de contacto, donde tenemos que poner el nombre de apellidos, el correo electrónico y el nombre del artículo, la dirección a la que queréis recibir esto y enviar. Después de verlo yo y ver que está todo bien, volveré a contactar con el que ha hecho el pedido para confirmarle y si todo está bien, pues se lo envío. Aparte de esto, tenemos de las fundas grandes para teleobjetivos. Que he visto que son. Mucha gente me ha preguntado de qué manera los pueden conseguir, porque en eBay hay fundas, pero no hay fundas que se puedan colocar en el cinturón. Por lo cual, pues ya he vendido dos a un chico de aquí de España, y todo bien. Y la otra cosa que he añadido son los carretes de T-Max 400 de blanco y negro. Para los que les gusta la fotografía un poquito más artística de blanco y negro, entonces vendo estos carretes. ¿Por qué? Pues porque son difíciles de encontrar. Los carretes ya sabéis que están desapareciendo, ya casi no se producen. Y son carretes muy buenos. Yo he hecho fotos muy buenas con este carrete, con este modelo en concreto. Tiene una ISO de 400. Es blanco y negro. A mí me ha encantado, por lo cual es totalmente recomendable por mí, no por otra gente, no conozco muchas opiniones, pero por mí, yo he probado unos cuantos tipos de carrete y este es el que más me ha gustado. Entonces, el precio está aquí. De momento, estos son los precios y es totalmente manual el proceso de pedir los artículos, como ya os lo he demostrado. Entonces se pueden pedir varios artículos a la vez y dentro de poco aquí en artículos de Fotoescalera habrá camisetas y pegatinas con la marca de Fotoescalera. Estos días estoy trabajando
en las camisetas y las pegatinas, sobre las cuales voy a hacer un vídeo aparte y contaros un poquito sobre un chico que me ha ayudado muchísimo con el diseño, contaros sobre las camisetas, mostraroslas y todo esto. Pero de esto hablaremos en otro vídeo. ¿De acuerdo? Pues cuando las tenga, simplemente haré un vídeo y os las voy a mostrar. Y en el siguiente vídeo también vamos a hablar sobre el foro de Fotoescalera. Lo voy a hacer en otro vídeo para que no se haga muy largo y también porque os quiero mostrar más detalles sobre el foro. Pues esto ha sido para hoy, chicos. Espero que os guste esta web, espero que encontréis todo lo que necesitéis. Y si tenéis alguna sugerencia, pues podéis contactar conmigo y enviármela a través de la página de Facebook o de cualquier sitio que os resulte más fácil. Esto ha sido para hoy y nos vemos en el siguiente vídeo en el que vamos a hablar sobre el foro de Fotoescalera. Hasta la próxima, chicos. Chao.